Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla su amigo Ever Delgado de The House of the Band Music. Quiero dar gracias a Dios por este nuevo video, por este hermoso día que nos regala. Y quiero mandar un afectuoso saludo a cada uno de ustedes. Como siempre, deseándoles lo mejor de lo mejor. En esta ocasión vamos a hablar del primer modelo profesional fabricado por la compañía Yanagisawa de Japón. Y me refiero al modelo 800 80 series, también conocido como el Limona 880. Así que póngase cómodo, que ya Y comenzamos. bien, vamos a hablar un poquito de la historia de este modelo. Después le voy a hacer un reconocimiento físico y posteriormente lo voy a sonar un poquito. Estos modelos salieron en el año de 1980 y terminaron su fabricación en el año de 1980. 89. Este modelo salió en competencia del famoso Selmer Paris Super Action 80, pues salieron a la par durante el mismo periodo aproximadamente. Anterior que este modelo salió el 800 series. También para muchos músicos es considerado un modelo profesional. Particularmente las diferencias no son muy, muy grandes, pero yo me inclino más por el 880. Ahora, terminaron en el mismo año y en algunas ocasiones los parecidos son muy similares. Sin embargo, este modelo dice 880 en la parte de atrás donde está el número de serie. Entonces, ahorita le voy a hacer un reconocimiento físico para que usted vea la diferencia y pueda ver que en verdad, con relación al 800, existen muy poquitas diferencias. En su mayoría son casi iguales. Así que vamos a hacerle un reconocimiento físico y seguiremos hablando de las características y de la historia de este modelo. Y bien, aquí tenemos a este gran modelo. Es un saxofón tenor Yanagisawa modelo 880. Este es el primer modelo profesional. De ahí parte toda la historia de los modelos Yanagisawa y que actualmente conocemos y que han ido perfeccionando con el paso de los años. Recordemos que antes de 1980 no hay un récord concreto sobre los años de fabricación con relación al número de serie. Después de 1980, 80, ya hay una relación más concreta. Ahora, también recuerde que después del año de 1978, Yanagisawa plasma por primera vez su logo en la campana, como ustedes podrán verlo aquí, aquí ya aparece. Sin embargo, como les comentaba, los modelos 800 series que salieron en 1980 y que son muy parecidos a este, también tienen el logo de Yanagisawa. Ahora, quiero aclarar que este modelo también salió en Martin. Ustedes saben que la compañía Leblanc mandó a fabricar instrumentos a Japón con la compañía Yanagisawa, los cuales tienen en la inscripción de la campana el nombre de Martin. Y que son exactamente el mismo modelo. Lo hay en este, en 880, y lo hay también en 800 series. Estos modelos son exactamente igual, aunque en el mercado muchas veces el precio es menor por considerarlos como modelos que no son auténticos, que no son originales, porque se les conoce como stencil, pero realmente es el mismo saxofón. Todo es lo mismo, lo único que cambió es el nombre. Bueno, miren. Algo muy importante de este modelo es que este ya empezó a traer la doble varilla para tener mejor balance y más resistencia en la llave de do sostenido y del si grave. Esto es muy interesante. Este saxofón es muy cómodo, proyecta un sonido más brillante que los saxofones anteriores fabricados por Yanagisawa. Sin embargo, es un instrumento relativamente mucho, mucho más cómodo.
Después de este modelo salió el 900 series. El 900 series ya después de 1990 se le considera como el modelo de nivel profesional. Sin embargo, este modelo es también considerado de nivel profesional. Aquí tenemos la campana, es este estándar, pero muy bonito. A mí me gusta mucho esta parte de las llaves en el teclado de la mano izquierda, porque es muy cómoda, es muy parecido a los modelos Selmer Paris. Esta es una de las características que tienen estos modelos de Yanagisawa. Algo muy propio es que los 800 series, e inclusive me parece que el A5 y el T5 también salen con el anillo tipo Mark 6, pero mucho más grande. Bueno, ahora le voy a dar la vuelta porque quiero que usted vea aquí. Mire, aquí dice 880 series y trae el número de serie, el cual corresponde a 1986. Como le comentaba, este saxofón se grabó, perdón, este saxofón se fabricó de 1980, por eso el nombre de 880 series, y terminó su fabricación en 1989, perdón, porque después de 1990 ya sale el siguiente modelo que se le conoce como 900 series. Un modelo muy interesante, muy cómodo. El Tudel, muy al estilo Super King 20, con la llave de octava, con la llave de octava, perdón, con el sistema por abajo. Funciona muy bien. El sonido que proyecta es un sonido muy bonito. Ahorita lo vamos a hacer una pequeña prueba de sonido y a ver qué le parece a usted. Bueno, si usted tiene uno de estos modelos, el Martin es el mismo modelo, salvo que en algunas ocasiones dice 880, y cuando no dice 880, entonces eso me hace creer que el modelo es 800, el Limona 800. La mayoría de los modelos 880, o más bien todos, tienen atrás en el número de serie marcado el modelo de 880, y esto debido porque se marca la diferencia cuando sale el Limona 800 serie 1978, hace la diferencia con relación al el Limona 880 para marcar el inicio y la diferencia de fabricación del 78 al 80. Vamos a sonarlo un poquito a ver qué le parece. Mire, este grabado es muy interesante. Es muy interesante el grabado que trae en la campana. Y también me gusta mucho el estampado que le hicieron y el logo que tiene Yanagisawa. Es un saxofón, como le comento, muy cómodo. A mí particularmente me gusta mucho este modelo de saxofón. Así que vamos a sonarlo un poquito a ver qué le parece a usted. Bueno, voy a sonarlo un poquito. Algo que quisiera comentarles, me parece extraordinario, es el hecho de las notas graves. A diferencia de otros saxofones, este saxofón proyecta las notas graves fácilmente y con una amplitud de sonido amplio. Eso le da a uno mucha seguridad. En todas las tesituras, este saxofón tiene cuerpo. Es un saxofón con un sonido muy amplio. Voy a usar una boquilla Yanagisawa de pasta del número 3, perdón, del número 8, con caña del número 3. En esta ocasión no quiero usar la boquilla de pasta porque no da un sonido muy brillante. Quiero que el sonido se oiga más pastoso. Si usted usa una boquilla de metal, desde luego le va a dar un sonido más brillante, pero este saxofón no pierde el cuerpo en ninguna de sus tesituras en cuanto al sonido. A ver qué le parece.
Y bien, como siempre quiero dar gracias porque nos siguen por este canal, porque están pendiente de los videos que hacemos. Y también agradezco sus preguntas, agradezco que tenga la campanita encendida para las notificaciones. Muy importante, comparta nuestros videos y también dele like si le gusta, porque eso nos ayuda bastante. Nosotros estamos enfocados solamente en brindarles la mejor información que nosotros podamos hacer. Así que nos vemos en el próximo video. Se despide su amigo Ever Delgado de The House of the Band Music. Hasta la vista.